Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se van sumando. Ya vamos a comenzar. Pero vamos a esperar unos minutitos. Pero sean muy bienvenidos y bienvenidas acá a esta actividad y a la UCT, aunque sea a distancia. Buenos días a todas y todos los presentes desde la Universidad Católica de Temuco. Les damos una cordial bienvenida a este lanzamiento del duodécimo cuaderno de docencia, titulado Estrategia Aprendizaje entre Pares, el cual surge en el marco del proyecto BNA UCT 1801, titulado Nuevas Estrategias para la Mejora de los Resultados Académicos de Estudiantes con Gratuidad en Cursos Disciplinarios Críticos de los Ciclos Intermedio y Terminal, en el cual trabajan integradamente la Dirección General de Docencia y la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento, ambas dependientes de la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad. Saludamos a las autoridades universitarias presentes, Directora General de Docencia, señora Claudia Orrego Lepe, el Director General de Inclusión y Acompañamiento, señor Rodrigo del Valle Martín, el Director del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, señor Jorge Rubilar Cuevas, la directora de la Dirección de Tecnologías Educativas, señora Mónica Quiachele Obreque,
el director de la Dirección de Análisis y Calidad de la Docencia, señor Jesús Torres Hoyer. Directora de la Dirección de Desarrollo y Evaluación del Currículo, señora Malva Reyes Roa. Y a todos los directores y directoras de las diferentes direcciones de nuestra universidad. Asimismo, saludamos a los directores y directoras de departamento, jefes y jefas de carrera, académicas y académicos, personal administrativo, y a nuestros queridos estudiantes, ayudantes y tutores pares que nos acompañan en esta oportunidad y que han sido protagonistas esenciales de este proceso. También saludamos muy cordialmente a las universidades presentes y especialmente a las y los representantes de las instituciones pertenecientes a la red de tutores Pares Chile. Finalmente, saludamos agradecidamente a la doctora Gabriela de la Cruz Flores, quien nos acompañará en esta actividad. Es indiscutible que la emergencia sanitaria nos ha enseñado y nos ha permitido conocer una realidad que no esperábamos, otorgándonos espacios de reflexiones y cuestionamientos primordiales y necesarios para nuestras prácticas. Sin embargo, con esta situación, también nos hemos percatado cuánto extrañamos el vínculo y la cercanía con el otro, y hemos valorado lo esencial de él o ella para construir, para crear, para crecer y desarrollarnos. Es en este contexto de incertidumbre donde el cuaderno de docencia, de estrategia de aprendizaje entre pares, viene a dar respuesta a parte de nuestros desasosiegos y junto con ello a fortificar nuestras prácticas. Esta actividad que estamos iniciando en este momento brota paradójicamente en la distancia, en la virtualidad, pero su origen, su génesis, emana desde la presencialidad, aquella que es con ese otro, con nuestro par. A continuación, para dar unas palabras de bienvenida, se dirigirá a ustedes el director del proyecto BNAU CT1801, doctor Rodrigo del Valle Martín. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Un gusto poder saludarles a todos, a todas. Además que estoy en la universidad, en mi oficina, por primera vez en muchos meses, la verdad. Así que eso, Gabriela también, particular gratitud y bienvenida a esta actividad. Así que, bueno, saludo también, pensando en que estamos en la Araucanía, en esta tierra, así que Mary Mary Pulamien, Mary Mary Pupeñi, Mary Mary Compuché. Y me uno a los saludos protocolares que realizó Carlos, ¿no es cierto?, que es también miembro del equipo del proyecto, así que no solo locutor. Así que no nombraré nuevamente a las autoridades asistentes, pero sí quiero agradecer a todas las personas que se han sumado, tanto dentro de nuestra universidad como desde otras universidades. ¿De dónde surge este cuaderno que estamos lanzando hoy día? ¿Ya? Desde hace ya algunos años, la Dirección General de Docencia viene creando y poniendo a disposición de la comunidad universitaria una colección de textos denominada Cuadernos de Docencia, en los que se abordan aspectos esenciales del quehacer docente en nuestra universidad para contribuir al conocimiento y a la mejor implementación de nuestro modelo educativo, obviamente con el fin de mejorar el aprendizaje y la experiencia formativa de nuestros estudiantes. Por otra parte, en el caso de este cuaderno que lanzamos hoy día, la experiencia primero de ayudantías con foco en el aprendizaje y luego de tutorías par, son hoy muy importantes para la mejora de los procesos de aprendizaje en educación superior, en especial en cursos iniciales y para estudiantes que son primera generación en la universidad, que son más del 80% de nuestros estudiantes. Y hoy día estas experiencias existen en gran parte de las universidades chilenas, en particular en aquellas que, como la nuestra, han optado por una educación superior inclusiva y por un aprendizaje significativo centrado en el estudiante, el segundo eje de nuestro modelo educativo. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que si bien estas estrategias, ¿no es cierto?, la ayudantía y la tutoría par, tienen el mismo foco, lo más común es que trabajen separadamente en distintas universidades,
a pesar de tener una meta y estrategias compartidas. Bueno, ¿y por qué creemos que en ese contexto este cuaderno puede ser una novedad y un aporte? Este cuaderno, bueno, ya es el número 12, completamos la docena de cuadernos de docencia, presenta una riqueza particular porque ha sido desarrollado en un trabajo colaborativo entre dos grandes direcciones en la universidad, la Dirección General de Docencia y la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento. Y recoge la larga experiencia de ambas direcciones, en particular en lo que es el mundo de los ayudantes y de la formación de ayudantes, ¿sí?, y de tutores par, y también la experiencia de académicos y académicas en el ámbito del aprendizaje entre pares. Es un trabajo que ha sido liderado por profesionales del Colegio de Ayudantes, del CEDID, ¿no es cierto?, de la Dirección de Docencia, y el área de acompañamiento académico de GIA, la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento. Ambas iniciativas surgieron en torno al año 2010, en términos generales, a partir de proyectos con financiamiento ministerial, proyectos MESESUP y proyectos de la beca de nivelación académica, BNA, ¿ya? Y hubo posteriores adjudicaciones de otros proyectos, ¿no es cierto?, en la misma línea, que permitieron no solo el surgimiento de estas iniciativas, sino que estas se fueran consolidando, ¿no es cierto?, y centrarse en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pero con focos y aproximaciones distintas. Esta experiencia, luego de transitar en forma relativamente paralela por algunos años, desde el 2014 y 2015 en adelante, convergieron en sus procesos de formación y certificación. Tenemos un colegio ayudante que es hoy día Colegio de Ayudantes y de Tutores PAR. Los forma y los certifica en distintos niveles. Pero no así en esos años todavía, no hubo convergencia en el trabajo mismo con los estudiantes, ¿ya? Los ayudantes tendían a trabajar más con los docentes y con los docentes acompañando a los estudiantes, y los estudiantes y los tutores PAR casi solo con los estudiantes. Entonces, en ese marco, en este proyecto BNA, el UCT1801, ahí pusieron en el chat el nombre, que es bastante largo, ¿no es cierto? Desde el año 2018 hemos recorrido un camino para acercar y potenciar el trabajo de ambas estrategias, el colegio de ayudantes y los tutores PAR, formando una verdadera tríada colaborativa, la llamaría yo, junto al docente responsable del curso, el docente, el ayudante y el tutor par. Todo para contribuir de mejor manera al aprendizaje, y esto es novedad también en cursos críticos, cursos de alta tasa de reprobación. Los cursos con los que hemos probado esta experiencia no fueron cualquier curso, son los cursos con alta tasa de reprobación, preferimos llamarlos cursos priorizados, y además estos cursos son cursos del ciclo intermedio. Por lo tanto, estamos moviendo las tutorías PAR de su nicho más tradicional en esta y otras universidades, que son los cursos de primer año, hacia cursos de segundo y de tercer año. Así que, como se reporta en este nuevo cuaderno de docencia que hoy conocerán, ¿ya?, tras más de 2 años de trabajo conjunto, hoy ambas estrategias cuentan con, por un lado, una experiencia real de articulación. Esa experiencia, segundo, ha permitido, ¿no es cierto?, generar un modelo de trabajo conjunto. Y tercero, ¿ya?, este modelo, la experiencia y el cuaderno se basa, ¿no es cierto?, en todo el conocimiento existente sobre aprendizaje entre pares, pero aplicado, en este caso, al mundo universitario. Los que conocen un poco más de la literatura saben que proviene con mucha fuerza del mundo escolar, particularmente en el ámbito latinoamericano, hispanoamericano. Y por eso el cuaderno busca hacer un aporte a la vez práctico y conceptual, porque desde la experiencia se propone un modelo de trabajo que nos permita que todos podamos seguir aprendiendo sobre las dinámicas y las prácticas pedagógicas que están destinadas a articular intencionadamente el trabajo conjunto de docentes, tutores, pares y ayudantes para potenciar el aprendizaje en la formación universitaria de pregrado. El cuaderno aborda casos de cursos concretos donde se han implementado
prácticas de aprendizaje entre pares y tendremos testimonios al respecto de docentes de nuestra universidad que han implementado la estrategia, pero también propone lineamientos para poder llevar a cabo este trabajo de esta tríada. Para ir concluyendo, déjenme contarle una breve anécdota, no sé si anécdota, historia, sobre el aprendizaje entre pares en nuestra universidad, la UCT. ¿Ya? Cuando nosotros comenzamos con la implementación de nuestro modelo educativo hace ya más de una década, invitamos entre muchas otras personas que nos ayudaron a partir al físico y académico de la Universidad de Harvard, Eric Mazur, ya conocido, entre otras cosas, por su trabajo en peer instruction, en la instrucción entre pares, tema del cual en ese momento entendíamos bastante poco. Y en ese momento nos focalizamos mucho en el uso de las cliqueras, ¿no es cierto? Estos aparatitos como un control remoto que permitían conectarse con el computador y hacer pruebas, votaciones, preguntas, ¿ya? Y de hecho hay cientos que están hoy día guardadas en una bodega del CEDIP, porque hoy están obsoletas, porque ocupamos el teléfono y herramientas como Kahoot o Menti para hacer ese tipo de actividades. Pero en ese momento quizás nos centramos más en la tecnología y en este chiche, sin comprender suficientemente el potencial del aprendizaje entre pares. Pero a mí, en esa visita de Eric Mazur, me cayó la teja, como decimos Gabriela, nosotros en Chile, cuando uno comprende algo. Cuando Eric dijo, lo que ocurre es que cuando los académicos sabemos mucho de algo, se nos olvida cómo era no saber. Y eso nos distancia de los estudiantes, a diferencia de lo que puede hacer un par más avanzado. Yo creo que esa cercanía que describía, cognitiva y también emocional, que describía Eric Mazur, ¿no es cierto?, a nivel humano, y en la comprensión de cómo es la experiencia de no saber o no entender algo, que ahora sí se comprende, está el principal aporte de ayudantes y de tutores pares. El principal aporte del aprendizaje entre pares en educación superior. Así que desde la Vicerrectoría Académica esperamos con este nuevo cuaderno contribuir a los procesos de mejora continua, ¿no es cierto?, de la docencia universitaria y motivarlos a todos ustedes y a los que tengan la oportunidad de tener este cuaderno en sus manos o en su computador, motivarlos a la reflexión respecto a los elementos comunes que están a la base de cualquier proceso exitoso de aprendizaje entre pares en educación superior para que se puedan replicar y expandir y adaptar en contextos similares. Así que esperamos que sea un aporte, en particular porque en el ámbito universitario y en español es poco el material disponible, en inglés hay un poco más, pero muy poco en español. Por eso les invito a leer este cuaderno, a sacar provecho de este novedoso trabajo, y por la misma razón de lo que significa, ¿no es cierto?, el trabajo en educación superior y en español, agradezco la presencia de nuestra invitada especial, doctora Gabriela de la Cruz, conectada desde México, quien ha trabajado el aprendizaje entre pares justamente en educación superior en nuestra América Latina. Y quiero terminar agradeciendo a los docentes, ayudantes y tutores par que han hecho posible este cuaderno y todo este proyecto de estos ya casi 3 años. Y en especial al equipo de profesionales de la Vicerrectoría Académica que han sido fundamentales en el trabajo de esta estrategia estos 3 años, ¿ya? Desde que formulamos el proyecto, a Pamela, a Rocío, a Beatriz, que ya no trabaja en la universidad, pero que es probable que esté presente, a Valeria y a Javier. Así que a ustedes y a todos, muchas gracias y que sea una excelente jornada. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Muchas gracias por esta invitación, por este gran desafío con tus palabras, ¿cierto?, y con tu reflexión, y que sin duda refleja también lo que se encuentra dentro del cuaderno de docencia, ¿ya? Se concibe que el trabajo entre pares mejora la calidad universitaria al crearse vínculos, ya lo decía Rodrigo, y fortalecer relaciones entre compañeros que aportan al desarrollo social y cognitivo ya una efectiva socialización, pasando de ser solo un trabajo en grupo a ser uno compartido, asumido de forma organizada por todos como responsables del éxito común. Estas son algunas de las enérgicas palabras que encontramos en este cuaderno de docencia,
Para conocer con mayor detalle esta estrategia, dejo con ustedes a Pamela Merino de la Fuente, integrante del equipo de la estrategia Aprendizaje entre Pares, quien nos presentará el cuaderno de docencia. Pamela, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Contar con la presencia de ustedes evidencia de la relevancia que ha tenido el aprendizaje entre pares en la educación superior. Como mencionaba Rodrigo, nuestra universidad lleva varios años en el trabajo de esto. Sin embargo, las instituciones crecemos y producto de ese crecimiento también hay acciones que nos van indicando la necesidad de detenernos, autoevaluarnos y generar mejoras de nuestro quehacer. ¿Ya? Y este proyecto sin duda a nosotros nos impulsó además a llevar a cabo este cuaderno que presentamos hoy, que es una propuesta, lo mencionaba Rodrigo, de un modelo de articulación entre los agentes que participan en nuestra universidad en la implementación de la estrategia, que involucra a docentes, tutoras, tutores, ayudantes, estudiantes y profesionales que acompañan estas estrategias. A continuación, compartimos con ustedes un video creado con algunos de los actores claves de este cuaderno. Este cuaderno de docencia está enmarcado dentro del trabajo realizado en el proyecto UCT 1801, Nuevas estrategias para la mejora de los resultados académicos de estudiantes con gratuidad en cursos disciplinarios críticos de los ciclos intermedio y terminal. Específicamente en lo relacionado con la estrategia de aprendizaje entre pares. Estrategia que con el desarrollo de este proyecto por primera vez se traduce en un trabajo conjunto y colaborativo entre ayudantes y tutores pares para potenciar de mejor manera el aprendizaje en estos cursos priorizados. ¿Qué piensas cuando hablamos de aprendizaje entre pares en el contexto de la Universidad Católica de Temuco? El aprendizaje entre pares lo entiendo como una de las estrategias que más énfasis pone en la colaboración como eje de todos los procesos formativos. Creo que en ese sentido cambia el paradigma desde la competencia hacia el círculo virtuoso que significa el trabajo compartido. También creo que es una oportunidad para que tanto docentes como los estudiantes y como los pares tutores o los ayudantes, tengamos un proceso más acompañado, con más retroalimentación y también sin duda un espacio donde los docentes también aprendemos. ¿Ya? Aprendemos respecto de las metodologías o de las ideas que con su juventud los estudiantes que recientemente han cursado las asignaturas pueden innovar. ¿Cómo aporta a la docencia de pregrado la estrategia de aprendizaje entre pares? Ayuda y colabora fuertemente, producto de que la docencia no está centrada en mí, está centrada en el estudiante. Por lo tanto, son una serie de recursos. El docente no es el centro, por lo tanto, está el ayudante, este tutor, ¿no es cierto?, que tiene una preparación muy cercana al estudiante. Y toda su experiencia como estudiante y como persona la traslada también a los estudiantes. Es un puente comunicacional muy fuerte que tiene con el docente. Por lo tanto, genera una cápsula, una envoltura completa hacia el estudiante. Así que es una herramienta sumamente potente. ¿Qué tan importante es esta estrategia para aportar en el acceso y trayectoria formativa de nuestros estudiantes? Quiero destacar el rol del tutor PAD, que cobra real importancia por cuanto ellos atienden en forma directa a grupos pequeños de estudiantes, en los cuales se generan ambientes de mayor confianza y así poder detectar con más propiedad las brechas de aprendizaje que ellos traen. Pensando los grados de vulnerabilidad con que ingresan al primer año y de esta forma poder ayudarlos a superar estas brechas y obviamente en ese intento aportan a la formación de ambos. Desde su experiencia, tanto en el proyecto BNA como en la incorporación del aprendizaje entre pares anteriormente en sus cursos, ¿qué mensaje o invitación les hace a los docentes de la Universidad Católica de Temuco? A ti,
que estás buscando el mejorar los aprendizajes de tus estudiantes, que estás buscando estrategias en las cuales puedas generar un puente comunicacional con tus estudiantes y puedas lograr que los aprendizajes de tu disciplina sean mucho más reales y mucho más conscientes, y considerando los contextos que son muy cambiantes, tanto este año, el año pasado, como el futuro, los tutores son una herramienta excelente, ¿ya? Y son preparados para eso. Son un tremendo aporte. Y a ti como docente, te hace mejor docente. Aquí invito a todos los docentes de la Universidad Católica a incorporar esta estrategia en sus cursos, que es altamente beneficiosa para nuestros estudiantes, para los aprendizajes de nuestros estudiantes, tanto para el que aporta como para el que recibe. Bueno, mi invitación a los académicos y académicas que creemos que la docencia es una parte muy importante de nuestro quehacer y que apostamos por la equidad en la educación superior, no solo en el ingreso, sino también en la trayectoria y el logro de los estudiantes, les invito a hacerse parte de esta estrategia de aprendizaje entre pares. ¿Cuál es la visión e impacto que tienen nuestros tutores par y ayudantes respecto al aprendizaje entre pares como estrategia? Este proyecto es novedoso en el sentido en que todos los intervinientes en el proceso de aprendizaje universitario estaban en constante comunicación. Me refiero a profesor, ayudante, estudiantes y tutores. Fue una red de apoyo que en definitiva fue en pos de todos aquellos estudiantes que pasaban por estos cursos críticos, que fueron identificados por este proyecto. Este proceso de comunicación nos permitió a nosotros, como entes de apoyo, poder identificar aquellos aprendizajes universitarios con mayor complejidad y poder en definitiva acompañar a nuestros estudiantes en esos puntos, que en definitiva fue uno de los grandes hitos que se tuvieron en consideración para el éxito de este proyecto. Brinda acompañamiento mediante la estrategia de aprendizaje entre pares, por medio de tutorías y ayudantías, instancias en que estudiantes de semestres más avanzados acompañan a sus pares en la orientación y refuerzo de sus procesos de aprendizaje dentro de un área disciplinar. Todas estas evidencias y experiencias que hemos presentado en este video, primero en las ayudantías con foco en el aprendizaje y posteriormente en las tutorías entre pares, existen hoy en gran parte las universidades chilenas. Universidades que, como la nuestra, han puesto el foco en el aprendizaje significativo centrado en el estudiante. Es por este motivo que queremos invitarlos a incorporar en sus prácticas docentes estas estrategias de acompañamiento, que no solo fortalece las competencias de los y las estudiantes, sino que también las competencias de todos y todas quienes participamos en este proceso. Agradecemos la participación a la tutora Camila Torres y ayudante Valentina Rico, a las académicas Berta Escobar, Valeria Carrasco y académicos Jorge Rubilar y Eduardo Darricho, quienes han tenido una participación activa en nuestra universidad en la implementación de esta estrategia, así como también en el cuaderno que presentamos hoy. Quiero aprovechar también de agradecer el compromiso en estos años del equipo de aprendizaje entre pares de este proyecto, Javier Bustos, Rocío Cristi, Valeria Quintero, Beatriz Moya, con quienes dedicamos tiempo a esta propuesta con el anhelo de que las académicas y los académicos de nuestra institución, así como todas las personas que tengan acceso al ejemplar, evidencien la relevancia de esta estrategia. Lo señalamos en la página 8 del escrito, el aprendizaje entre pares, no es algo nuevo, ya es una práctica que ya emana desde la teoría social constructivista de Vygotsky, es recomendada, avalada por la UNESCO como una práctica pedagógica efectiva para la educación de calidad, en la cual se beneficia tanto el ayudante como el tutor mediador, ya, así como el estudiante obviamente que recibe el acompañamiento, potenciando las habilidades interpersonales, el sentido de responsabilidad, la empatía, el compañerismo, el trabajo colaborativo, entre otras habilidades esenciales que se necesitan en el siglo XXI y que nos exigen a las instituciones de educación superior ser trabajadas, ¿cierto?, fuertemente. Este cuaderno tiene su objetivo,
aportar a una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje de cursos de pregrado mediante la integración de ayudantes y tutores con recomendaciones que permitan asegurar un trabajo coordinado y eficiente entre los participantes, partiendo por el diseño del curso, el monitoreo de su implementación y posterior evaluación y análisis de los resultados. Esta es una propuesta que compete a la docencia. Por tanto, la iniciativa y motivación de las y los docentes son esenciales para la integración de procesos de innovación con aprendizaje entre pares, donde se requieren docentes con un enfoque de enseñanza centrado en el estudiante, que por lo demás es uno de nuestros ejes del modelo educativo, y comprometerse activamente en guiar y orientar tanto a los ayudantes como a los tutores pares que apoyan sus cursos. Lo primero que encontrarán en este cuaderno que ya está transitando, ya algunas de sus hojas, es una presentación de la génesis de la estrategia de ayudantes de aprendizaje y tutoría pares, antecedentes contextuales tanto de nuestra región como de la particularidad de nuestra institución, así como el rol de estas dos figuras de estudiantes laborantes en cuanto a la implementación y los temas asociados a las tareas administrativas. La propuesta de implementación se basa en el modelo de las tres P's de BIC, ya de presagio, procesos y producto, lo que para este modelo lo vamos a entender como primer, segundo y tercer tiempo de organización. El primer tiempo considera la revisión de antecedentes del curso. Para esto existen cuatro anexos que nos invitan a detenernos en el diagnóstico, en el levantamiento de factores situacionales del mismo, análisis de las guías de aprendizaje, revisión de información institucional, síntesis y líneas de acción para el rediseño de las guías de aprendizaje con aprendizaje entre pares. Parece ser que fuera mucho lo que queremos en este apartado, pero la verdad lo pudimos evidenciar y son insumos necesarios de poder construir y abordar para identificar bien cuáles pueden ser nuestros nuevos críticos y a partir de dónde nos vamos a situar con esta estrategia. ¿Ya? Existen algunas recomendaciones también para su incorporación del trabajo de los tutores, ayudantes, ya sean horas presenciales, mixtas, autónomas. ¿Ya? También se aborda en este paso de la preparación de los actores y los recursos, ¿ya? Desde la importancia de la conformación de los equipos de trabajo, como la formación de docentes, ayudantes y tutores pares en los principios de la estrategia y generación de herramientas de apoyo. Los anexos que están explicitados y que los mencioné anteriormente estarán disponibles en formato descargable desde la página web de la Dirección General de Docencia. Un segundo tiempo que responde a la implementación de aprendizaje entre pares con la ejecución de nuevas actividades, donde se presenta la interacción, quiero decir, de los actores y los roles que asumen esto, ¿ya? Este tiempo va acompañado del seguimiento, además de la innovación, mediante el levantamiento de datos que den cuenta del impacto de lo ejecutado y el principio de adaptabilidad como aprendizaje y lo que hemos vivido, además, que justo coincidió con este proceso del proyecto, el año 2019, el estallido social, y ya desde el año 2020 la situación de emergencia sanitaria nos lleva también a que sea algo a considerar. Por último, el tercer tiempo tiene un fuerte componente de investigación en docencia. Yo creo que eso es algo que también caracteriza este cuaderno, lo que se podría lograr con la sistematización de los procesos anteriores. Y en este tiempo se sugieren además algunos análisis que pudiesen desarrollarse por los resultados de la implementación, como identificar acciones de mejora o transferencia de las buenas prácticas a otro curso. Aquí no puedo olvidar a quien, bueno, lo tenemos siempre presente, pero ya no nos acompaña en esta vida terrenal, a don Francisco Javier Gil, que siempre nos decía: Todos pueden tener mucha información, pero si no está escrito, no existe. Entonces siempre allí lo recordamos y creo que esto hace mucho sentido a sus palabras. En el último apartado de este cuaderno podrán encontrar tres relatos de los mismos académicos, ya que participaron en el video, más el relato de un docente de la carrera de Derecho,
donde se comparte acerca de sus cursos, las principales dificultades que evidencian para el desarrollo del mismo, además de otras metodologías que utilizan articuladas con los ayudantes y tutores y la relevancia de la estrategia. Esperamos que este cuaderno despierte el interés en la comunidad por conocer y participar de este proyecto para fortalecer nuestra docencia y el aprendizaje de los estudiantes de nuestra universidad. Agradecemos por ahí, vi en el chat en YouTube y por acá en Zoom, la participación de algunos colegas que nos acompañan de otras universidades, algunos pertenecientes a la Red Nacional de Tutores Pares Chile, donde somos parte como institución, y a los colegas pertenecientes a una de las instituciones adheridas al programa de acceso inclusivo a la educación superior PACE, en el cual el aprendizaje entre pares es una de las estrategias más potentes en el componente de acompañamiento académico a este. Y ya para finalizar, agradecer desde ya a nuestra invitada Gabriela de la Cruz, quien profundizará en todos los beneficios que se generan cuando incorporamos en nuestras prácticas docentes el aprendizaje entre pares, temas tan relevantes como la sinergia y la complementariedad entre los tutores y ayudantes, o el rol docente como promotor de interacción. No voy a adelantar nada más, solo agradecer y muchas gracias por estar esta mañana o ya tarde, casi tarde, con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, por tus lindas palabras tan cercanas y que entregan sin duda, ¿cierto?, el reflejo de todo el trabajo y de todo el contenido que está en el cuaderno de docencia. Uno de los principios de nuestro modelo educativo corresponde al del trabajo cooperativo, y la verdad es que esto tiene mucho sentido con el contenido del cuaderno y con tus palabras, Pamela, el cual tiene como propósito la construcción de conocimiento a partir de la interacción entre pares, ¿ya? En donde, aquí hay una palabra súper importante, la solidaridad juega un rol imprescindible en este proceso. Por este vínculo tan estrecho con nuestro modelo educativo y por todo el trabajo y compromiso transmitido, muchas gracias a las y los autores del cuaderno de docencia y también agradecer a todos los participantes involucrados. En la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, el Santo Padre, entre otras cosas, expresa la necesidad de una comunidad que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante, resaltando la expresión «qué importante es soñar juntos». Frente a la necesidad de esta unión, y sobre todo por su cercanía y vínculo tan estrecho con el par y con el equipo que está detrás de este cuaderno de docencia, por su trayectoria y análisis desde el contexto de educación superior y de habla hispana, como muy bien resaltaba Rodrigo anteriormente, y por su claridad absoluta de los beneficios de esta estrategia, quiero dejar con ustedes a la señora Gabriela de la Cruz Flores. Gabriela es doctora en psicología con énfasis en educación graduada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la misma institución. Ha participado en proyectos vinculados con la evaluación de la docencia y de la tutoría en educación superior, así como en el diseño de instrumentos para la evaluación de desempeños. Del 2016 al 2018 desarrolló el proyecto Equidad Educativa, Inclusión y Exclusión en Educación Media Superior. Además, cuenta con más de 50 participaciones en congresos nacionales e internacionales sobre educación y psicología. Ha publicado como primera autora en revistas arbitradas y es autora de diversos capítulos de libros. Sus líneas de investigación están centradas en equidad educativa en educación media superior, procesos y prácticas de inclusión-exclusión, tutoría en educación superior y trayectorias formativas, evaluación del aprendizaje y procesos de autorregulación en educación media y superior, y formación inicial y continua del profesorado en educación básica y media superior. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a la doctora Gabriela de la Cruz. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos en esta actividad tan importante para nuestra universidad. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Las y los saludo con mucho afecto y agradecimiento por la invitación.
Felicito sin duda a la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento Académico y a la Dirección General de Docencia por la edición de este 12º cuaderno de docencia Aprendizaje entre Pares, fruto sin duda del trabajo colaborativo y la búsqueda de generar comunidad e innovar las propias prácticas formativas, ¿no? Este proceso sin duda de indagar y de sistematizar lo que se hace y traducirlo en una obra es de alto valor, ¿no? En nuestra propia educación superior en pro de la formación de nuestros estudiantes y de las comunidades en general. Bien, pues voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, pues titulé a esta presentación, como ustedes ven en pantalla, Construyendo Comunidades, el aprendizaje entre pares como factor de inclusión. Y sobre esto quisiera, antes de puntear los tópicos que voy a desarrollar a continuación, hacer una pequeña mención sobre la importancia de discutir en torno al concepto de comunidad en y desde la vida universitaria. Y para ello, recupero una cita que ustedes observan en pantalla que me parece bastante ilustrativa para dar inicio a esta presentación. Y me voy a permitir leerla. Si diferentes ámbitos del conocimiento están dedicándose simultáneamente a pensar la comunidad o la convivencia, la vida en común. Se trata hoy de una cuestión urgente. Posiblemente en ninguna otra época se habló con tanta complejidad acerca de la relación entre las diferentes esferas de actuación humana, así como nunca fue tan evidente la conciencia del impacto mutuo en lo cotidiano. Esta cita en particular me parece de alta trascendencia por el contexto y momento que vivimos actualmente en el marco de la pandemia por la COVID-19 y todo lo que ha trastocado al interior de nuestros procesos educativos y de la misma vida universitaria. Ya se comentaba en un principio, ¿no?, en estas palabras de bienvenida, la relevancia del vínculo, ¿no?, la importancia de generar colaboración, de generar comunidad, de generar solidaridad y convergencia en proyectos en común. Y me parece que hoy, más que nunca, este sentido de hacer comunidad se vuelve impostergable y necesario para pensar la vida universitaria. Con esta gran preámbulo sobre la importancia de hacer comunidad en la vida y para la vida universitaria, me permito señalar cuatro grandes tópicos que voy a desarrollar a continuación. Primero, me gustaría hablar sobre la importancia del aprendizaje entre pares e inclusión. Después, estaré desarrollando el tópico de tutoría entre pares y ayudantes de aprendizaje. Y aquí lo que voy a subrayar es la importancia de generar sinergia y complementariedad entre estos agentes educativos. En un tercer momento, hablaré sobre el rol de los docentes como promotores de interacción y delinearé algunas rutas que pudiesen contribuir a esta encomienda. Y finalmente, a manera de cierre, hablaré sobre la importancia de la construcción de comunidades
para favorecer el aprendizaje y la transformación social. Así que vamos con el primer punto, aprendizaje entre pares e inclusión. Y aquí, bueno, señalar en este esquema que ustedes ven en pantalla, pues parte de lo que ya se comentaba también al inicio de la presentación de este magnífico cuaderno, el papel del aprendizaje entre pares, ¿sí? Que bien se decía, no es algo nuevo, no es algo que ha estado acompañando los procesos de formación a lo largo de la historia, pero que hoy tenemos la oportunidad de enfatizar la importancia de estos métodos y estas estrategias y contribuir con ello decididamente en generar aproximaciones centradas en los estudiantes. Y al respecto, ¿qué es lo que tenemos en la literatura, ¿no? Si echamos un ojo a lo que hay sobre las bondades del aprendizaje entre pares, pues podemos ver por lo menos cuatro grandes bloques o categorías sobre los cuales se han sistematizado los aportes del aprendizaje entre pares. Por un lado, tenemos la importancia del aprendizaje entre pares para apoyar el rendimiento académico. ¿Sí? Tenemos evidencia, tenemos una larga trayectoria que documenta los aportes del aprendizaje entre pares a esta dimensión. Específicamente, por ejemplo, tenemos que apoya a la lectura, a la escritura académica, al desarrollo de habilidades matemáticas y de razonamiento, al pensamiento científico, a la apropiación de conocimientos especializados, más pensando en el nivel universitario. Y sin duda, otra cuestión muy importante es la mejora de los procesos metacognitivos y hábitos de estudio. Por otro lado, tenemos que el aprendizaje entre pares fortalece las habilidades interpersonales. Al respecto, muy, muy importante me parece señalar que en esta mirada inclusiva, ¿no?, del valor de la inclusión en la educación superior y en toda la educación en sus diferentes niveles y modalidades, la diferencia, ¿no?, se asume como un principio de organización, ¿sí? Y en este fortalecimiento de habilidades interpersonales nos enriquecemos de esa diversidad, ¿sí?, de esos diferentes aproximaciones, nichos de desarrollo, conocimientos, experiencias que redundan en el fortalecimiento de este tipo de habilidades en particular. El diálogo y la reflexión conjunta invitan también al fortalecimiento de dichas habilidades, la ayuda mutua, ¿no?, el acompañamiento, el estar con el otro y finalmente la importancia de la reciprocidad y el sentido de pertenencia. Por otro lado, también encontramos en la literatura que el aprendizaje entre pares favorece la co-construcción de conocimientos y alternativas. Y en ese sentido favorece la colaboración, la construcción de comunidades, la cognición distribuida, que esto es muy interesante este concepto, ¿sí?, entendiendo que junto con los otros podemos tener una aproximación más compleja, más abarcante de los problemas que podemos enfrentar como profesionales, ¿sí? Eso es a lo que alude la cognición distribuida, apoyarme del resto de mis compañeros, de otros especialistas, de docentes, para desde una aproximación conjunta, enriquecida, construir conocimiento. Otro asunto importante en este punto 3 de la
co-construcción de conocimientos y alternativas, tenemos la importancia del aprendizaje entre pares como una vía para el desarrollo social y cognitivo. Y finalmente, también encontramos la importancia de la generación de corresponsabilidad, ¿sí?, a través de estos vínculos entre todos y todas vía el aprendizaje entre pares. Finalmente, otro asunto de alta trascendencia que nosotros encontramos en la literatura es que el aprendizaje entre pares fomenta valores y afectos imprescindibles, como son la solidaridad, la tolerancia, la confianza y la empatía, tan importantes en estos tiempos que vivimos y que podemos fortalecer a través de este tipo de aproximaciones al aprendizaje. Siguiendo con estas líneas iniciales para hablar sobre aprendizaje entre pares e inclusión, me gustaría señalar cuatro grandes componentes que me parece que pueden perfilar algunos elementos para comprender a qué nos referimos con un aprendizaje entre pares imbricado con el favorecimiento de la inclusión. Y en este sentido reconozco cuatro grandes aspectos que contribuyen a esta visión. Por un lado, atender a la diversidad, que tiene que ver con la educación para todos y todas, más oportunidades, menos barreras, con el fortalecimiento de estrategias que favorezcan la equidad, priorizando a grupos con mayores desventajas o vulnerables, apoyo de los pares en este sentido como una vía para fortalecer los lazos sociales. Un tercer elemento es el reconocimiento, ¿no? Valorar capacidades, potencialidades, saberes y aprendizajes externos al ámbito escolar. Y esto implica además reconocer múltiples identidades y romper con esquemas únicos. Y un cuarto elemento tiene que ver con la participación. Si hay algo que me parece que caracteriza esta dinámica del aprendizaje entre pares desde una mirada inclusiva, es que todos y todas participan y se involucran con unas metas en común, con proyectos que animan ese sentido de comunidad y de pertenencia. Y en este sentido, desde el aprendizaje entre pares se puede favorecer esta construcción de redes, ¿no?, que favorezcan la participación, podríamos decir inicialmente desde la periferia hasta que los estudiantes asumen una centralidad en estos procesos. Se asumen retos también y desafíos en conjunto, basados en este trabajo colaborativo, y algo muy importante es que a través del aprendizaje entre pares, desde esta mirada inclusiva y específicamente a través de la promoción de la participación, los estudiantes se convierten en hacedores de alternativas, ¿sí?, asumiendo su rol en estos tiempos tan inciertos. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas hablando de aprendizaje entre pares e inclusión, y hay algunos puntos críticos que a nivel institucional, a nivel de lo que nos convoca como docentes, pues tenemos que poner atención. Por ejemplo, es importante en este sentido integrar colectivos, ¿sí?, generar espacios que promuevan la integración de comunidades y de colectivos orientados al trabajo en común. Y en ese sentido también es importante que en estos colectivos podamos orientar y fomentar la construcción de metas en común, ¿no?, que converjan intereses y lleven al planteamiento de proyectos que puedan incentivar la colaboración.
Otro punto crítico, sin duda, tiene que ver con potenciar las capacidades, ¿no? Y más aún pensando en un contexto de alta diversidad en el caso de la educación superior, donde pues tenemos que en las últimas décadas la matrícula se ha incrementado y a la par de ese incremento, pues la matrícula, la caracterización de nuestros estudiantes es altamente diversa y plural, ¿no? De ahí la importancia de reconocer estas capacidades y la heterogeneidad de nuestros estudiantes para favorecer este trabajo en común a partir del aprendizaje entre pares. Y un asunto también que me parece importante como un punto crítico tiene que ver con trascender el ámbito escolar, ¿sí? Es decir, si bien el aprendizaje entre pares está enmarcado en nuestras instituciones, en una dinámica que tiene que ver con el dominio del corpus teórico, metodológico, disciplinar, con la formación profesional, este aprendizaje entre pares se vuelve más poderoso cuando tiene un impacto en el plano social. Es decir, cuando contribuye decididamente a la discusión, la reflexión y la transformación de problemas que aquejan a nuestras comunidades y a nuestra sociedad en su conjunto. Ahora, dentro de este planteamiento del aprendizaje entre pares y la inclusión, ¿sí? Tenemos específicamente para propósito de esta presentación discutir cuáles son sus implicaciones de este tipo de aproximaciones en la tutoría entre pares. Así que la tutoría entre pares vendría a ser una modalidad del aprendizaje entre pares. Y en este sentido, tratando de recuperar estos cuatro grandes principios sobre los que punteaba hace un momento la diapositiva, me parece que podríamos encontrar algunas aplicaciones muy concretas en el ámbito de la tutoría entre pares. En primer lugar, cuando hablamos de diversidad, implicaría desde la tutoría entre pares reconocer las múltiples identidades, las diferencias y las trayectorias de nuestros estudiantes. Y para el caso de la tutoría entre pares, ¿no? Tener un énfasis importante por orientar a los estudiantes de manera adaptada a sus necesidades. Entonces, el reconocimiento de esta diversidad desde el campo de la tutoría entre pares, pues abre vetas muy, muy ricas para reconocer esta gran diversidad que, como decía, es un signo importantísimo de nuestra matrícula estudiantil en América Latina. El segundo principio vinculado con la equidad tiene que ver con el apoyo prioritario a grupos vulnerables. Y en este caso, la tutoría entre pares puede ser de alto impacto para generar apoyo específicamente, por ejemplo, a estudiantes con alguna discapacidad, migrantes e indígenas y estudiantes en riesgo de abandono, por ejemplo. ¿Sí? En cuanto al reconocimiento, la tutoría entre pares puede maximizar potencialidades y el entrecruce de experiencias y subjetividades. Y finalmente, el cuarto principio, del que ya les hablaba, vinculado a la tutoría entre pares, que tiene que ver con la participación, la tutoría entre pares de manera particular puede promover a la integración de comunidades, a la construcción de proyectos propios y, de manera importante, incidir en la propia práctica profesional. Entonces, bueno, en este ejercicio trato de alguna manera de ir puntualizando cómo desde esta mirada inclusiva podemos encontrar algunos principios que puedan darnos norte para orientar
la actividad de la tutoría entre pares. Ahora, ya que estamos hablando de tutoría entre pares, quisiera compartir con ustedes algunas características muy generales de la estrategia que me parecen relevantes y que sin duda en el cuaderno se profundiza aún más en esta caracterización. Primero, bueno, señalar que la tutoría entre pares es una modalidad de aprendizaje cooperativo. Reduce la distancia entre los estudiantes como tal, entre los pares, y refuerza la empatía. Y ahora en estos tiempos de lejanía, ¿qué tan importante resulta este segundo atributo de la tutoría, ¿no? El poder reducir esa distancia y acompañarnos entre pares, entre colegas. ¿Qué necesaria ha sido esta cercanía, ¿no? A partir de lo que puede ser la tutoría entre pares. Los estudiantes, otra característica es que los estudiantes más aventajados apoyan el aprendizaje de otros menos expertos, ¿no? Esta es otra característica, aunque cabe señalar que también hay aproximaciones de tutoría entre pares donde los estudiantes tienen, digamos, la misma pericia, pertenecen al mismo nivel y que se le ha denominado esta tutoría recíproca. Por el momento me voy a centrar exclusivamente en este tipo de modalidad de tutoría donde efectivamente tenemos a estudiantes más aventajados, sí, que apoyan el aprendizaje de otros menos expertos. Sí, pero no quiero dejar de lado que existen otro tipo de aproximaciones de tutoría entre pares donde se hablan de relaciones totalmente simétricas. Al respecto, bueno, tendríamos estas dos atribuciones, ¿no? Estudiantes de la misma edad y o nivel educativo y estudiantes de distintas edades y o niveles educativos, pero con esta asimetría, digamos, en cuanto a conocimientos, experiencias. Otra característica es el trabajo en parejas o en pequeños grupos, ¿no? Que son formas en que se puede organizar la tutoría entre pares, donde se comparten objetivos comunes. Y ya adelantaba esta cuestión, ¿no? De la tutoría entre pares recíprocas, que es esta idea de tener el mismo nivel como tal. Y algo también importante dentro de la propia literatura y la evidencia es que la tutoría, y ya por ahí se adelantaba también en la presentación del cuaderno, que la tutoría entre pares se ha identificado como un factor de la enseñanza eficaz. Y finalmente es muy recomendable desarrollar la tutoría entre pares junto con otro tipo de modalidades, como puede ser la tutoría académica, que tiene que ver esta tutoría con el énfasis en apoyar el aprendizaje de conocimientos específicos, ¿no? Conocimientos y aprendizajes que pudiesen ser complejos, su comprensión y su aprendizaje, y por otro lado, la llamada tutoría de carrera, ¿no? Que esta tutoría de carrera es aquella que se da a lo largo de la trayectoria de la formación de los estudiantes y va apoyando, ¿no? De manera puntual al desarrollo de dichas trayectorias con tal de que puedan concluir de manera exitosa los estudios. Ahora voy a pasar al segundo punto que tiene que ver con tutoría entre pares y ayudantes de aprendizaje y la importancia de la sinergia y complementariedad entre ambos agentes. Antes de ello, me gustaría hacer un breve paréntesis para señalar que dentro del campo de la tutoría en particular,
vamos a encontrar distintas modalidades, como las que ya mencionaba hace un momento, la de carrera y la académica. Álvarez y González, por ejemplo, nos hablan en una revisión bastante interesante de la tutoría en educación superior de una gama diversificada de acciones de tutoría, ¿sí? Que incluyen por lo menos este listado, ¿no? Tutoría de carrera, que ya decía, es aquella que pone especial énfasis en la trayectoria de formación de los estudiantes desde su ingreso hasta su conclusión, ¿sí? Y va ajustando esos apoyos a lo largo de esa trayectoria, de esos itinerarios formativos. Tenemos la tutoría personalizada, ¿sí? Que tiene que ver con acciones de tutoría para atender asuntos individuales, ¿no? Asuntos que aquejan a los estudiantes, pero también asuntos que pueden potencializar sus capacidades, ¿no? Reconociendo esa diversidad. Tenemos también otra modalidad bastante interesante, que es la tutoría interdisciplinar, ¿no? A la cual le tengo gran estima, a esta modalidad de tutoría, que tiene que ver con la generación de comunidades de aprendizaje, ¿sí? Con la generación de grupos de trabajo de distintas disciplinas para abordar distintos problemas o retos. Tenemos la tutoría para la inserción profesional, tutoría del práctico, no me voy a detener ya mucho en esto, la tutoría burocrática, que es una forma bastante curiosa que refieren los autores para hablar de esta tutoría, donde solamente se llenan formatos, ¿no? Se firman informes, se da pase para becas, etcétera, pero bueno, que no hay mayor implicación, pero los autores le dan su espacio a este tipo de tutoría. La tutoría académica, que como ya la caracterizaba, es como esta tutoría que está orientada a la mejora del rendimiento académico, a poner atención en aquellos aprendizajes clave, ¿no? Aprendizajes incluso que se pueden convertir en cuellos de botella, ¿no? Para la continuidad educativa. Tenemos también la tutoría colegiada, ¿no? Esto es muy interesante porque es un tanto parecida a la interdisciplinar en cuanto a que favorecen esta convergencia de distintos agentes en torno a la formación profesional, a la solución de retos, a la construcción de conocimiento. Y finalmente otra modalidad que es la que nos convoca es la tutoría entre pares o iguales, ¿sí? Ahora, centrándonos en la tutoría entre pares, me parece, dado el escenario y la presentación del cuaderno, que si bien la tutoría entre pares ha puesto también especial interés por apoyar el aprendizaje en el primer año específicamente de los estudios universitarios, de la formación profesional, y que ha tenido hasta cierto punto un interés por atender ciertos indicadores que aquejan a nuestras instituciones universitarias de educación superior. Me parece que hay que también visualizar que la tutoría entre pares puede tener diferentes implicaciones a lo largo de la formación y de la trayectoria de nuestros estudiantes. Y en ese orden de ideas es que este esquema, esta diapositiva, trata de delinear algunas pautas, algunos puntos críticos en este itinerario de formación, en donde la tutoría entre pares puede tener un alto impacto. ¿Sí? En el primer tramo, conocido
como incorporación, que vendría a ser el primer año, sin duda, de la carrera. La tutoría entre pares puede ser una ayuda en el tránsito y cambio de régimen académico, es decir, del bachillerato a la educación superior, la tutoría puede ayudar en ese tránsito, la tutoría entre pares en particular, y en ese sentido, mejorar esa retención de los estudiantes. También en esta primera etapa, la tutoría entre pares puede ser una vía para crear lazos de compañerismo y apoyo mutuo, ¿no? Y fortalecer con ello el sentido de pertenencia, el apoyo en el rendimiento académico, ¿sí? Más porque sabemos, ¿no?, que de media superior, del bachillerato a la educación superior, bueno, es un cambio relevante, ¿sí?, de régimen académico y también de concreción de las expectativas sobre lo que es la educación superior, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los pares pueden ser de alta valía para contribuir a ese rendimiento académico. Y como ya lo decía, se ha puesto mucho interés en la tutoría entre pares en este primer tramo de la formación, porque llega a mejorar, y eso también lo tenemos identificado en la literatura, ciertos indicadores como el abandono, ¿no? Hay una disminución del abandono escolar, de la desafiliación, de la reprobación, y hay un mayor rendimiento y retención escolar. Entonces, sin duda, la tutoría entre pares marca grandes aportes al primer año de la formación universitaria. Por otro lado, si pensamos en estos diferentes tramos de formación en la educación superior, tendríamos un segundo momento denominado consolidación, que vendría a estar pensando en una carrera, en un pregrado de 4 años, ¿sí? Tendríamos incorporación, estaría en el primer año, consolidación sería el segundo y tercer año. Y aquí, ¿cuál sería el papel de la tutoría entre pares? ¿Sí? ¿Hacia dónde podríamos orientar esa labor? Sin duda, la tutoría entre pares puede apoyar a la configuración del hábitus profesional y disciplinar. ¿Sí? Y los tutores pares en este sentido actuar como modelos, ¿sí? Pensando en estos tutores de semestres más avanzados, ¿sí?, con estudiantes que están en una etapa intermedia de la formación, puede redundar en esta configuración del hábitus profesional y disciplinar. Por otro lado, en este segundo momento, la tutoría entre pares puede, sin duda, favorecer a través del diálogo y la interacción constante la solución de retos y problemas, la profundización de tópicos disciplinares y profesionales, así como el fomento del pensamiento crítico y reflexivo. Finalmente, en la tercera etapa, pensando en el cuarto año, con esta distribución de tiempos que ya refería, en este último periodo llamado de transición, la tutoría entre pares puede convertirse en una vía para incentivar la participación en distintos niveles. ¿Sí? Cuando digo esto es, bueno, la tutoría como una manera de implicarse con estudiantes de niveles menos avanzados, ¿sí?, y además incentivar esa participación hacia otros nichos, como puede ser la propia práctica profesional. Y en este sentido, en esta última fase también, la tutoría entre pares puede ser una vía para la construcción de proyectos de innovación de la propia práctica profesional, así como una vía para incorporarse al campo profesional, ¿no?, vía el servicio social o las prácticas profesionales, y aquí los tutores pares pueden asumir un rol como mediadores. Este esquema, decía, con
diferentes etapas, diferentes momentos del itinerario de formación, no tiene otro propósito, compañeros, compañeras, más que situar la discusión en torno a ir diversificando también la propia actividad de los tutores pares a lo largo del itinerario formativo de nuestros estudiantes. Y estas son algunas, como lo señalo en el título, algunas notas, algunas áreas sobre las cuales podríamos ir tejiendo posibilidades de convergencia de la tutoría entre pares implicada, imbricada a la formación de nuestros estudiantes a lo largo de dicha trayectoria. Ahora, en una presentación, ¿no?, de un cuaderno tan, tan digno de reconocer sin duda, y en este afán de buscar convergencia entre distintos agentes, sin duda las ayudantías y la tutoría entre pares como modalidades del aprendizaje entre pares se vuelven complementarios. Y es desde ahí donde me parece que hay que valorar el aporte de cada una de estas estrategias, ¿sí? Desde esta mirada complementaria, desde esta consecución de metas en común, ¿sí?, desde las posibilidades de aportar a la formación desde diferentes aristas, pero que todas convergen en una meta en común, que es favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y es desde esta sinergia, ¿no?, desde esta complementariedad, que me gustaría presentar la siguiente diapositiva, ¿no? Ustedes tienen en pantalla un esquema que traté de elaborar tratando de puntualizar algunos atributos de la tutoría entre pares, que estaría en la parte superior de la diapositiva, y el ayudante de aprendizaje. Estoy pensando que son agentes, son roles que al final tienen metas en común. ¿Cuáles son esas metas en común? Ya lo decía, el favorecer el aprendizaje. En el caso de la tutoría entre pares, señalé, como ustedes ven, tres cuestiones aquí para ir caracterizando y contrastando. Por un lado, tenemos que la tutoría entre pares, el perfil del tutor par, generalmente son estudiantes con buen desempeño, con un promedio satisfactorio, buenas relaciones interpersonales, empatía y generosidad, ¿no? Eso forma parte de este perfil. Actividades clave que llegan a realizar los tutores pares. El apoyo y promoción del aprendizaje, sin duda, es fundamental en la labor de los tutores pares. La construcción de espacios de colaboración, el diálogo abierto y franco y la ayuda ajustada y andamios al aprendizaje. ¿Qué beneficios se tiene con la tutoría entre pares? Bueno, pues mayor empatía, liderazgo, capacidad de mediar, pensamiento crítico, seguridad, autonomía, autorregulación, habilidades interpersonales, así como la promoción de la cohesión de grupos, ¿sí? Todo eso puede aportar la tutoría entre pares. Por otro lado, en cuanto al rol del ayudante de aprendizaje o la ayudantía, tenemos en cuanto al perfil que son estudiantes sin duda de semestres más avanzados, ¿no?, que ya pasaron por ciertas experiencias, que tienen conocimientos pues más sólidos, podríamos decir, alta experticia y motivación en un área disciplinar, vocación y gusto por la docencia. En cuanto a actividades clave, el ayudante, esto es bien importante, ¿no?, y que en el cuaderno se refiere y lo recupero por su claridad en cuanto a la definición
del ayudante de aprendizaje. El ayudante es del curso y no del docente. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque nos sitúa en la importancia de valorar el aporte del ayudante en el marco de un curso en particular para favorecer el aprendizaje de los pares, ¿no? De los estudiantes como tal. Aporta al logro del aprendizaje de un curso en particular, ya lo refería, y algunas actividades clave, ¿no? Del ayudante de aprendizaje son las siguientes: el generar preguntas divergentes, el proporcionar ejemplos, ¿no? Dada su experiencia, dado que ya vivieron lo que ha sido el curso, ¿no? Y saben cuáles pueden ser ejemplos que pueden redundar en el aprendizaje de sus compañeros, discutir el error y anticiparse a las dificultades. Otra actividad clave, sin duda, es la realimentación hacia sus compañeros, así como el entrenamiento y el reforzamiento de habilidades y capacidades específicas. En cuanto a los beneficios, el ayudante de aprendizaje mejora sin duda su propio aprendizaje, ¿no? A partir de esta reflexión y mejora continua de su propio desempeño. Y además de aportar a la enseñanza, ¿sí? A la enseñanza de sus compañeros, mejora el aprendizaje de sus pares. Entonces, en este sentido, hay una relación bidireccional, ¿sí? En cuanto a aporta la enseñanza y esta a su vez redunda en la mejora del aprendizaje de sus pares y en el propio, ¿sí? En el aprendizaje del estudiante que asume este rol de ayudante. Entonces, como ustedes verán, la tutoría entre pares, quienes fungen como tutores pares y aquellos que asumen el rol de ayudantes de aprendizaje, tienen muchas cosas en común. En particular, que ambos se mueven en zonas colectivas de desarrollo próximo. Es decir, que ambos apoyan a que sus compañeros lleguen a un nivel superior de aprendizaje. ¿Sí? Y trazan en ese trabajo en conjunto andamios que pueden facilitar que sus compañeros, que sus pares, lleguen a niveles gradualmente más avanzados en el aprendizaje. Y otra cosa que tienen en común ambas figuras es la noción colectiva del aprendizaje. No sé cómo voy de tiempo, como no veo mi reloj. Si me pueden decir. Súper bien, Gabriela, no te preocupes. Ok. Y bueno, vamos ahora con el tercer punto. Ya hicimos este recorrido sobre cómo el aprendizaje entre pares favorece la inclusión. Ya vimos también el papel de la tutoría entre pares, de los ayudantes en el aprendizaje, de las cosas que tienen en común y de la importancia de generar sinergia entre ambos agentes. Y además partimos, como lo hice en el arranque de la presentación, de una mirada de ver estos agentes como promotores de comunidad, ¿sí? De generar convergencia en proyectos comunes, ¿sí? De generar sinergia para la promoción del aprendizaje. Ahora me gustaría situar la labor de los docentes en esta mirada panorámica sobre el aprendizaje entre pares y qué nos corresponde a nosotros como docentes, cómo podemos contribuir a ese aprendizaje entre pares. Y en este sentido, pues quisiera subrayar la importancia de concebir la labor de los docentes como promotores de interacción,
sobre este punto, y además situándonos en el contexto de la pandemia, y creo que no puede ser de otra manera, reflexionando sobre este contexto y el impacto también que ha generado en nuestras prácticas como docentes y esos posibles ejes que pueden enriquecer nuestra actividad cotidiana, nuestra práctica como docentes, es que propongo, ¿no?, a manera de ir visualizando áreas que como docentes tenemos que reflexionar, repensar, reconstruir incluso en este intercambio con nuestros estudiantes, son estos, decía, cuatro grandes ejes para ir reflexionando sobre nuestra actividad docente y cómo desde aquí podemos contribuir a ese aprendizaje entre pares. Por un lado, este contexto de la pandemia sin duda ha redundado y revitalizado la importancia de desarrollar habilidades para el aprendizaje permanente. Me parece que hoy es indiscutible que nosotros como docentes debemos asumir esta responsabilidad, ¿no?, favorecer ese desarrollo de habilidades para ese aprendizaje continuo, permanente, a lo largo de la vida. Otro reto, sin duda, que enfrentamos como docentes es el desarrollo de habilidades socioemocionales y de autocuidado. Y sin duda, desde el aprendizaje entre pares, podemos contribuir de manera decidida al desarrollo de este tipo de habilidades. Otro reto es el impulso a interacciones positivas, sean físicas o virtuales. Y también desde la tutoría entre pares, desde la ayudantía y en general desde el aprendizaje entre pares, podemos impulsar este tipo de interacciones. Y finalmente, otro reto importante que asumimos desde nuestra propia práctica docente es el fomento a procesos metacognitivos y de autorregulación. Y sin duda, también el aprendizaje entre pares puede favorecer este tipo de procesos metacognitivos y de autorregulación en nuestros estudiantes. Ahora, tratando de ser más puntual, ¿no?, en estos cuatro grandes ejes que se vislumbran como grandes retos de la práctica docente y su implicación con el aprendizaje, la promoción del aprendizaje entre pares, es que punteo lo que ustedes ven en pantalla y que tiene que ver con esta reflexión que podemos hacer en este contexto actual y el pensar en este sentido, iniciar esta reflexión sin duda de pensar la docencia desde la ética. Y en este sentido, crear condiciones para el aprendizaje y el desarrollo autónomo de los individuos. Creo que en estos momentos, situarnos desde esta beta de análisis, desde una beta ética sobre lo que implica nuestra labor como docentes, nos lleva sin duda a promover, entre otras cosas, el aprendizaje entre pares. Y no es azaroso, porque sabemos que a partir de ese aprendizaje, de esa promoción de este tipo de aprendizaje entre pares, aportamos al desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes, al ceder progresivamente ese control y esa responsabilidad hacia nuestros alumnos como personas que van a ir aportando y aportan de manera gradual, sin duda,
al desarrollo de nuestras sociedades y problemáticas que vivimos. Esto implica, sin duda, el partir de la ética para analizar estos retos que enfrentamos en la práctica docente y su relación con el aprendizaje entre pares. Esto implica, sin duda, para nosotros como docentes, mostrar altas expectativas hacia nuestros estudiantes y con ello ceder la estafeta con conocimiento y generosidad. También implica generar desde nuestra labor como docentes intervenciones colaborativas, favoreciendo la co-construcción y asumir un rol también como docentes de coaprendices. Otra cuestión importante a la luz de estos retos y de la importancia de promover el aprendizaje entre pares es la comunicación y el diálogo constante. Y con ello favorecer la construcción de redes de intercambio, de explorar otros territorios y códigos incluso de comunicación y de intercambio. Y finalmente, dentro de esta perspectiva de retos que decía que enfrentamos los docentes en este contexto, un asunto de alta importancia es el fomento de la evaluación formativa, ¿sí? Y el aprendizaje entre pares sin duda aporta a promover estos procesos de autoevaluación y de coevaluación. Y que, como ya lo decía, todos estos asuntos, estos puntos que señalo, se ven fortalecidos si asumimos desde nuestra labor como docentes estrategias y metodologías que promuevan la colaboración entre nuestros estudiantes y nosotros sumándonos a ese trabajo colaborativo y de co-construcción y asumiendo pues metas en común también como coaprendices de nuestros propios estudiantes. Y en este sentido, tratando de ir ya cerrando, ¿no?, y viendo estos diferentes agentes y cómo nos relacionamos nosotros como docentes y buscamos el trabajo colaborativo, haciendo comunidad, observamos en este sentido que los docentes, nosotros como docentes, requerimos sin duda ir generando estos puentes de colaboración entre los ayudantes de aprendizaje, los tutores pares, y buscar la colaboración con otros profesionales. Entonces, en este sentido, los docentes en este escenario se vislumbran como agentes que median la construcción de comunidades, ¿no?, de grupos, de la participación de distintos agentes en pro del aprendizaje. Y en este sentido, hay algunas actividades clave que podemos desarrollar como docentes en pro de buscar estos puentes y alinear la colaboración entre estos diferentes agentes, como son el diversificar los apoyos, ¿sí?, y en ese sentido nuestro propio repertorio como docentes, ¿sí?, apoyarnos de los estudiantes, ya sea como ayudantes o como tutores pares, también fortalece ese repertorio que tenemos como docente, ¿sí? Ya no solamente basándonos en estrategias centradas en el docente, en la enseñanza, sino también abriendo posibilidades de métodos, técnicas y estrategias que ponen el acento en el fortalecimiento del aprendizaje entre pares. Y eso, sin duda, compañeros, compañeras, fortalece nuestro propio repertorio. Ya por ahí, muy atinadamente, se refería en las experiencias de los docentes que se compartían en los videos, ¿no?, cómo el aprendizaje entre pares favorece
mi gama de posibilidades para asumir mi rol como docente. Otra actividad clave, ¿no?, en esta idea de ir generando grupos y convergencia entre distintos agentes, tiene que ver con el docente como los docentes como agentes que gestionan la colaboración y la integración de redes. Y ahí tenemos un alto potencial y territorio para generar estos vínculos. Otra actividad es promover la interacción con distintos agentes. Tenemos estos que aparecen del lado izquierdo, pero sin duda hay otros más, ¿sí? Y nuestro rol en este sentido como docentes es buscar esa interacción, promover esa interacción y enriquecer las oportunidades de comunicación y de convergencia. Otra actividad clave sería el ceder control y responsabilidad. Y en este sentido, promover andamios y ayuda ajustada a las necesidades de nuestros estudiantes. Y finalmente, el promover procesos metacognitivos y de toma de decisiones. Entonces, como ustedes pueden ver, las actividades que se espera que asumamos como docentes en pro de favorecer el trabajo colaborativo redundan en una aproximación que promueve, por un lado, la reflexión sobre nuestra propia actividad docente y al mismo tiempo la generación de comunidades en pro de innovar y transformar la propia actividad formativa. Y bueno, finalmente, a nivel de cierre, ¿no?, y concluyendo con el inicio de esta presentación, es que me gustaría señalar lo siguiente. Por un lado, sin duda, el esfuerzo sistemático por sistematizar, por buscar alternativas que mejoren el aprendizaje de nuestros estudiantes, desde el plano didáctico y pedagógico, nos lleva a nosotros como docentes, nosotras como docentes, a maximizar el uso de métodos y técnicas que promuevan el aprendizaje entre pares. Y esto me parece irrenunciable, ¿no? El buscar otros derroteros para fortalecer nuestras propias, nuestro propio repertorio, ya lo decía, ¿no?, de técnicas, de métodos, de aproximarnos a los procesos formativos. Otro asunto es que sin duda la práctica docente es una vía que favorece la construcción de comunidades, ¿no? Y esto también me parece que hay que subrayarlo, ¿sí? El valor del docente en estos tiempos, y más, insisto, en estos momentos históricos que vivimos, tienen un valor muy, muy relevante, ¿no?, en cuanto que esta práctica docente, ¿sí?, puede enriquecer los vínculos que tenemos con el otro, ¿sí?, y en este sentido fortalecer estas comunidades, estos colectivos. Sin embargo, la práctica docente no se agota en sí misma, o por decirlo con mayor claridad, en sí misma no va a favorecer la construcción de comunidades, sino se fortalece con apoyos institucionales y con el trabajo colegiado y reflexivo. Es decir, yo como docente situado en una institución como tal, requiero cambios importantes a nivel de la propia cultura institucional que promueva el fortalecimiento de las comunidades y del aprendizaje entre pares de manera particular. ¿Sí? Así que celebro sin duda que desde la universidad y desde,
desde Chile en particular, conociendo las experiencias que han desarrollado, a nivel institucional se tengan esfuerzos consistentes por promover alternativas, ¿no?, que favorezcan el aprendizaje entre pares y que reverberan en la construcción de comunidades. Y esto, insisto, es muy importante, ¿no?, reconocer el papel de la institución, ¿sí?, porque de otra manera se pierden, se difuminan los esfuerzos que un docente puede realizar en pro del aprendizaje entre pares si no se ven fortalecidos por apoyos institucionales, ¿sí? Así que eso es más que importante, fortalecer y reconocer. Otro asunto importante es que los docentes, estudiantes y profesionales, ¿sí?, en esta mirada de trabajo conjunto, de fortalecer el aprendizaje entre pares, considero que como insumo, ¿no?, de esta colaboración, de este trabajo en conjunto, debe situarse ante problemas complejos y de alto impacto social. Creo que tenemos muchísima tela de donde cortar en este contexto, con todo lo que vivimos en nuestra región, en cada uno de nuestros países, donde esta colaboración que podemos tener, donde podemos converger como agentes activos, puede ser aún más poderoso si consideramos estos múltiples problemas como insumos que nos permitan generar alternativas que aporten a nuestra sociedad y a la construcción del bien común. Ya casi para terminar en esta presentación y con los diferentes agentes, espero que haya podido compartir la importancia de generar relaciones de horizontalidad entre los distintos agentes, ¿sí?, y dejar de lado estas miradas jerárquicas y de poder, ¿sí?, que poco han beneficiado a nuestra formación y a nuestras sociedades. Y en este sentido, recupero de nueva cuenta este concepto de la cognición distribuida e incluso de la llamada inteligencia altruista. Y en este sentido, la virtualidad, sin duda, se asume como una vía para ampliar las redes y la colaboración en múltiples niveles. Y creo que esta pandemia, dentro de las ganancias que pudiésemos, entre comillas, señalar, es que ha potencializado el uso de la virtualidad y el abrir espacios de construcción con otros agentes fuera de nuestras propias instituciones educativas, ¿no? Y eso va generando como una mancha de tinta, ¿no?, un impacto cada vez mayor, ¿sí?, ampliando su espectro para favorecer cambios a niveles superiores, ¿sí? Y creo que eso es algo que desde la virtualidad podemos fortalecer, ¿no?, en pequeños nichos sin duda, pero que progresivamente podrán tener un impacto mayor de colaboración y de sinergia entre distintos agentes situados en diversas latitudes, ¿no? Y esto es algo, me parece importante que podamos situar como una vía de desarrollo de las propias aproximaciones del aprendizaje entre pares, ¿no? Situarnos en otros contextos, en una mirada global, incluso por aportar a la formación de las nuevas generaciones. Y finalmente, los tutores pares y ayudantes del aprendizaje, asumirlos como vectores de cambio que revitalizan la labor docente, ¿no? Y ahí, en una de las reflexiones que también señalaban los profesores que han participado en estas experiencias sistematizadas en el cuaderno, lo señalaban, ¿no?, cómo a partir de la comunicación, del intercambio, de el
contacto cotidiano y cercano con nuestros estudiantes, revitalizamos nuestro propio rol como docentes y nos abrimos a nuevas posibilidades de creación y de innovación de nuestra propia profesión como docentes. Y bueno, finalmente, una serie de referencias que utilicé para elaborar la presentación. Y pues muchas gracias por su atención. Espero haber sido clara con los planteamientos y tener en cuenta muchísimas felicidades por esta magnífica obra que sin duda va a redundar en mejoras en nuestra propia labor como docentes y que desde ya les comento, yo voy a ocupar aquí en México y compartir con otros colegas. Muchas gracias, dejo de compartir para escucharlos. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Infinitas gracias en nombre del equipo, en nombre de la universidad, en nombre del equipo que está detrás de este cuaderno de docencia. Te agradezco, pero infinitamente, por tus palabras, por tu cercanía. Y aquí, bueno, una breve anécdota. El otro día cuando estábamos conversando con el equipo del cuaderno de docencia, yo les pregunté directamente, ¿por qué Gabriela? ¿Por qué Gabriela, cierto, en esta invitación? Y la verdad es que, bueno, la respuesta fue bastante espontánea y sin duda esa respuesta de mis colegas se refuerzan con tu presentación. Ya, de verdad que la cercanía, el vínculo que tú generas, la claridad de tu exposición, realmente responden eso, el por qué tú. Ya, así que nuevamente, muchas gracias, Gabriela, por tu presentación, muchas gracias por la claridad, muchas gracias por los desafíos que nos dejas. En un principio, cierto, antes de tu presentación, señalábamos los grandes desafíos que trae este cuaderno de docencia. Y sin duda, con tu presentación, con tus aportes, con tu experiencia, esos desafíos se multiplican, ¿ya? Pero obviamente, también esta línea, ¿cierto? Y todo esto, estas palabras y el contenido que tenemos en el cuaderno de docencia, le otorgan claridad a esas dudas, ¿ya? Entonces, nuevamente, agradecer, Gabriela, por tu cercanía, agradecer por la manera en la que expones y por el apoyo, en realidad, que estás dando en este gran momento y actividad, ¿cierto?, que estamos presentando en este cuaderno de docencia, ¿ya? También aprovecho a agradecer a algunas personas, bueno, obviamente a todos los que están en este momento escuchando esta presentación y que son parte de este lanzamiento. Y también agradecer a algunos y algunas que nos han planteado algunas preguntas, Gabriela, que me gustaría hacerte, ¿ya? Primero, dentro del contexto actual de tutorías online y considerando que los tutores también son estudiantes, ¿cómo el tutor académico puede fomentar la motivación y participación de sus tutorados, considerando que existe una desmotivación generalizada en los primeros años de universidad? Es decir, ¿mediante qué estrategias efectivas el tutor puede consolidar hábitos? Sí, yo creo que es una pregunta bastante compleja, más por el contexto que estamos viviendo, ¿no? Que primero hay que reconocer esto, que estamos en medio de una crisis, ¿no? Eso me parece que es innegable, ¿no? Y que nos ha trastocado muchísimas esferas de nuestra cotidianidad y de la experiencia escolar. Si de por sí ya teníamos dificultades, ¿no? Como estos problemas del abandono, del fracaso escolar, de la desafiliación, de las bajas expectativas incluso en torno a la educación. Ahora con este problema global de la pandemia, pues se han exacerbado. ¿Qué es lo que nos corresponde? ¿Sí? Sin decir recetas, yo creo que yo siempre soy muy cautelosa en eso, ¿no? Con toda la humildad y franqueza, bueno, puedo referir
algunas pautas, algunas líneas, ¿no?, que pudiesen contribuir, mucho en parte desde mi experiencia, he de decir, ¿no?, y cómo he enfrentado este tipo de retos también como docente, con mis estudiantes en particular. Y yo lo que observo, pensando en los primeros tramos de formación, decíamos en el primer año, que sin duda se convierte en un punto crítico en la formación de nuestros estudiantes, y cómo animar, ¿no?, el amor por la profesión, los hábitos de estudio, el sentido de pertenencia. ¿Qué podemos hacer como docentes? Yo lo que pienso en primer lugar es el generar actividades de aprendizaje que justo fortalezcan y pongan en el centro la colaboración. ¿Sí? Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tendría que ver con el diseño de actividades en donde los estudiantes asuman retos, ¿sí?, que aporten desde su actividad, ¿no?, desde estas primeras experiencias de formación, a la solución de retos que convergen en la propia actividad profesional. ¿Sí? Desde ahí se puede empezar a promover este sentido de pertenencia, y además el asumir que puedes aportar a tu comunidad. Otro asunto importante, y más en este escenario de tutoría entre pares y ayudantías, sin duda es implicar a estudiantes más avanzados, ¿sí?, compartiendo sus experiencias, también sus tropiezos, ¿no?, las áreas de oportunidad. Creo que el diálogo con otros estudiantes que ya pasaron por cierta trayectoria puede ser un bálsamo para aquellos estudiantes que van iniciando. ¿Sí? Entonces, otro asunto importante, ¿no?, y más en estos tiempos, es apoyar de manera decidida, ¿no?, y de manera contundente, sin duda, en apoyos para el aprendizaje, como pueden ser, por ejemplo, el diseño de rúbricas, de diarios de reflexión, de listas de cotejo, de tal manera que ayuden al desarrollo de estos hábitos de estudio, y de manera paralela al desarrollo de procesos metacognitivos y de autorregulación. Y ahí los docentes tenemos mucho que dar, ¿no?, en estos apoyos, en estos andamios, ¿sí?, en este seguimiento, en esta realimentación al desempeño. Si hay algo que piden nuestros estudiantes actualmente es estar acompañados. Y creo que desde la docencia y desde el fortalecimiento de estas actividades, donde converjan pares, tutores pares y ayudantes, creo que se puede apoyar y mucho, ¿no?, a esto que están necesitando y esperando nuestros estudiantes. Muchas gracias, Gabriela. Ahora, tú misma, cierto, señalaste que hay muchas cosas que obviamente tú las señalas desde tu experiencia y con mucha humildad, que también se agradece eso. Desde esta misma experiencia que señalas en aprendizaje entre pares, cierto, y conociendo otros contextos, ¿cuáles son los puntos claves y el valor agregado del modelo que estamos presentando en esta instancia? La verdad, como les decía, yo veo magnífica la obra. ¿Qué les puedo decir más que felicitarlo? ¿Y qué cosas yo veo como aportes importantes? Primero, la sistematización, ¿no?, de largos años donde se han esforzado por implementar alternativas para la formación universitaria. Ese es un aporte importantísimo, ¿no?, el sistematizar, el darle cuerpo en un documento, ¿no? Eso es algo importantísimo. Otra cuestión que yo valoro, como esto que se decía, el valor agregado,
es la convergencia entre distintos agentes, ¿sí? Y verlos como un todo, ¿sí? Un todo organizado. Tutores pares, ayudantes del aprendizaje, docentes y otro tipo de instancias universitarias, profesionales en activo, ¿sí? Que unidos en comunidad orientan sus esfuerzos, ¿sí? En la solución de retos, de problemas, de construcción de conocimiento. Entonces, eso me parece que es otro valor agregado. Otro asunto y que destaco mucho es este principio de iniciar con pequeños esfuerzos, pero de largo aliento. Y eso yo lo reconozco mucho en su trabajo. Y creo que no puede ser de otra manera pensar en grandes cambios si no lo asumimos desde estos pequeños cambios que trastocan las dinámicas institucionales. Sí, y el hecho de invitar, ¿no?, a profesores, de sumarlos, es una manera de contagiar, en el buen sentido de la palabra, a reflexionar y buscar alternativas de formación. Y eso a mí me parece bien importante y relevante, ¿no? Recuperar la experiencia, cómo los docentes nos acercamos, las palabras, ¿no?, que utilizamos para verbalizar lo que ha sido el incluir aproximaciones distintas, ¿no?, centradas en el aprendizaje, con y para nuestros estudiantes. Entonces, creo que hay mucho que podría decir como bondades, como valor agregado de la obra. Sí, yo de verdad que los y las invito a revisarlo, ¿sí?, a revisar el cuaderno. Me parece muy, muy, muy ilustrativo, de hecho, la ruta de trabajo que propone. Sí, o sea, es muy sistemático el trabajo, pero pese al hecho de ser sistemático, porque a veces sistemático entendemos como rígido, no, ese no es, no es el significado. O sea, es muy organizado y da pauta, sin duda, a la propia creatividad de los docentes, ¿sí?, a que genere desde su propia experiencia alternativas que hagan robusta la experiencia del aprendizaje entre pares, ¿sí? Entonces, si bien hay una sistematización y hay pautas, no es una camisa de fuerza, y eso me parece muy importante de reconocer en la obra. Muchas Así que felicidades, gracias. Felicidades de corazón, de verdad. Muchas gracias, Gabriela, nuevamente por tu presentación, ¿cierto? Y por resumir desde tu experiencia, ¿cierto? Y entregar algunos puntos súper importantes como respuesta a estas preguntas que surgieron. Y bueno, la verdad es que ya desde previo, ¿cierto?, a la presentación del cuaderno de docencia, después con el desarrollo, con la presentación que hizo Pamela, con la relevancia histórica que destacó Rodrigo, y obviamente con estos aspectos teóricos, ¿cierto?, y prácticos también que tú destacaste, Gabriela, nos damos cuenta de la relevancia y el impacto que ya ha traído esta estrategia, ¿cierto?, que ya ha traído el trabajo, el proceso que han hecho las y los colegas. Entonces, imagínense cómo va a ser el impacto cuando ustedes se familiaricen, ¿cierto?, se empoderen de lo que está dentro del cuaderno de docencia, ¿ya? Y bueno, en esta línea de este impacto que ha generado a la trayectoria formativa de nuestros y nuestras estudiantes, y que obviamente, sin duda, seguirá trayendo, con la intención de destacar la relevancia de este tipo de estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, quiero dejar con ustedes al señor Jorge Rubilar, ya quien dará algunas palabras de cierre en representación de nuestra directora general de docencia, que por motivos de tiempo, ¿cierto?, por otras situaciones impostergables, no pudo estar con nosotros en este momento. Estuvo desde un inicio, ¿cierto?, pero se tuvo que retirar. Así que adelante, Jorge, bienvenido, muchas gracias.
Hola, buenos días a todos y a todas, y agradezco la oportunidad y saludar a Gabriela por su excelente presentación. En realidad fue muy enriquecedora, nos ayuda a cerrar ciertos círculos, ¿no es cierto? La experiencia externa nos ayuda también a vislumbrar. A veces trabajamos muy de cabeza, ¿no es cierto?, en nuestros núcleos de formación, y ver la crítica externa también enriquece bastante en estas instancias. Solamente quiero dejar dos cosas. Uno es la importancia de validar, ¿no es cierto?, documentos formales en los cuales las acciones, el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, que se ha hecho, el cual soy testigo, no solamente ahora a cargo de esta dirección, sino que como docente, en el cual me fui enriquecido por todo este equipo, ¿no es cierto?, que ha apoyado esta acción, al docente, ¿no es cierto?, lo empoderan de esta actividad. Y los frutos los vemos después los docentes, no solamente en el curso probablemente tal, sino también la trayectoria. Y vemos cómo también trasciende a otros colegas en otros niveles de formación. Y finalmente, ¿por qué no? Yo soy testigo fiel de los mismos que fueron ayudados, terminaron siendo ayudantes o siendo tutores, y ahora ya son excelentes profesionales ocupando todas estas estrategias que han aprendido. El enriquecimiento humano, el comprender que el conocimiento es algo de todos, ¿no es cierto? Y la capacidad de poder trascender entre distintos profesionales de distintas disciplinas, pero de manera colaborativa, es algo muy, muy fuerte. Así es que en ese aspecto, el formalizar estos documentos nos ayuda a sentar, dejar testimonio del trabajo que se ha hecho y que se seguirá haciendo. Nos deja la vara alta porque ya sabemos cuál es el piso en el cual nos podemos levantar a este tipo de iniciativas y cómo poder mejorar también, ir hacia la mejora constante. Y el segundo punto es invitar a toda la comunidad universitaria a ser parte de este tipo de acciones. Generalmente estas acciones van muy enfocalizadas en los primeros años de formación, pero también sabemos y la evidencia demuestra que este tipo de acciones a nivel de todo el itinerario formativo son sumamente potentes. ¿Por qué no mirar también la ayudantía en posgrado, que es algo de repente lejano, pero también debemos vincularlo? Y por lo tanto, este conocimiento aquí es para la vida, y el apoyo constante de este tipo de iniciativas de acompañamiento. No solamente de conocimiento, sino que de la persona, ¿no es cierto?, generándole dignidad, subiendo el valor ético y moral de sus acciones profesionales. Eso debe seguir impactando. Nosotros tenemos un sello sumamente fuerte como institución y estas son las acciones que más nos valorizan en medio de los estudiantes. Ellos valorizan mucho tipo de estas acciones. Así que invitamos a toda la comunidad a consultar, a averiguar, a implementar este tipo de acciones que realmente mejoran la docencia, nos mejoran como docentes, mejoran a nuestros estudiantes. Es un trabajo colaborativo sumamente fuerte en el cual queremos destacar. Desde el CEDIR, estamos en las comunidades de aprendizaje, articulamos a nuestros ayudantes y a los tutores, y vemos cómo viendo esto se fructifica en base al conocimiento de todos y todas. Así que muchas gracias a nuestros directores, ¿no es cierto?, tanto desde el vicerrector, ¿no es cierto?, nuestro director general de docencia, Claudio Rego, al director general de inclusión y acompañamiento, a Rodrigo del Valle, que han sido constantes en su apoyo en estas iniciativas. Así es que gracias y seguiremos adelante. Así que agradezco. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, tú bien lo decías, ¿cierto? Tus palabras adquieren mayor sentido, porque claro, en este momento, ¿cierto?, estás como director del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia en nuestra universidad, pero a Jorge también lo van a ver en el cuaderno de docencia, ¿ya? Él también, ¿cierto?, entrega su mirada, entrega su experiencia. Entonces, eso enriquece mucho más lo que tú nos planteas. Para ir finalizando y despedirnos, me gustaría incitarlos e incitarlas a reflexionar con las palabras de otra docente que ha participado en esta estrategia, quien nos dice, abro comillas, creo en el aprendizaje entre pares, pues beneficia no solo el aprendizaje,
sino que también modela la colaboración como una forma de entender la vida y los desafíos que ésta tiene. Cierro comillas. Muchas gracias a cada uno de los participantes y los invitamos a estar atentos porque prontamente se presentarán dos nuevos cuadernos de docencia, de la estrategia de cursos intensivos y de la estrategia de recursos educativos digitales, los cuales también están siendo generados en el marco del proyecto 1801. Para finalizar, aprovecho también de señalar que pueden enviar sus consultas o inquietudes a los siguientes correos: dgia@uct.cl, que es el correo de la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento de nuestra universidad, y el correo colegiodeayudantes@uct.cl. Que tengan una excelente tarde, una excelente jornada y una mejor semana. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Carlos. Gracias a todas, todos. Gracias.